thank you ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al vivo de Canales 7 de Jujuy, entre líneas. Y hoy les propongo hablar de las obras que se realizan en el viejo cabildo de nuestra ciudad. Sí, en el cabildo que se encuentra frente a la Plaza Belgrano, un lugar histórico, un lugar emblemático. En instantes nada más hablamos con quien está al frente de esas obras para que nos cuente cómo va a quedar ese predio y cómo lo vamos a poder disfrutar los jujeños. Ahora, un saludo grande para quienes nos acompañan a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV. A todos ellos, un abrazo grande para la familia Espinosa que se encuentra en Tucumán y nos acompaña a diario a través de los contenidos de SomosJujuy.com.ar. A nuestro diario digital también un abrazo grande. Y ahora sí, comparto con ustedes el perfil de nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el arquitecto Horacio Calcina. Él estudió en el Colegio Blas Pascal. En el 2009 se recibió de arquitecto en la Universidad Católica de Córdoba. Desde el año 2015 al 2019 fue coordinador técnico del ente autárquico regulador de planificación urbana de la provincia de Jujuy. Y desde el 2019 es director general de arquitectura de la provincia. Con el arquitecto Horacio Calesino vamos a hablar de ese edificio emblemático y de ese lugar del casco histórico de nuestra ciudad que está siendo remodelado. Pausa y ya volvemos. Esta tarde con 11 minutos y hoy la propuesta es hablar del Cabildo, de ese edificio histórico. Si yo me remonto hace un montón de años atrás, me lo imagino a Belgrano, caminando por calle Belgrano o en su caballo, presto a remontar la bandera de la libertad civil. Y bueno, cuánta historia que tiene ese Cabildo. La gracia, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, bueno, el, la, la verdadera historia uh -huh. es que cabildo, eh, Belgrano le da la bandera de la libertad civil al cabildo. Y ahí, ahí estaban flamea. las autoridades, exactamente. Y ahí flamea. ¿Qué va a pasar con esa parte del Cabildo Horacio? Bueno, lo que nosotros llamamos edificio patrimonial, en, en los que trabajamos en, en el proyecto, está sufriendo hoy por hoy un proceso de puesta en valor muy importante. Sí. Eh, lo que se hace es, se, prácticamente sería como volver a revisar todo el edificio en, en su estructura, porque estos edificios no tienen estructura muy resistente. No se construía de esa manera en esa época. Y este proceso lo que hace es dotar al edificio histórico de una estructura sismo-resistente, que es un proceso de drizado, se trabaja con madera, no se trabaja con cemento, porque el barro y el cemento no, no funcionan bien en términos constructivos. Y lo que se hace es un proceso súper artesanal de construcción como se hacía en esa época. O sea, las paredes del cabildo son de adobe. Son de adobe, sí, mm. están intervenidas, por supuesto, con el correr del tiempo hubo muchas intervenciones, que se le puso aditivos de ladrillo, determinadas cosas. Todo eso lo estamos sacando y estamos volviendo todo íntegramente adobe, se hace un proceso de drizado, que son como, como una especie de redes que se envuelven las paredes, se le pone lo que se llama una viga, bueno. Son son es muy técnico es una... pero, pero es contame como una... lo de la viga y la columna todavía claro. lo entendemos es, el es, resto es, ya es como apoyarle una complicado. escalera de madera uh -huh. arriba de la pared por el espesor que tienen estas paredes y a esas, esa escalera de madera es donde se agarran las las, las sogas que sostienen sí. y tensan y eso hacen como si fuese una estructura, o sea, le dan una rigidez estructural aprendimos un poco con la iglesia sí. de Uquía bueno, es el mismo proceso que hicimos en Uquía estamos haciendo acá eh, también tuvimos que destecharlo con el tema del incidente este del, del derrumbe que hubo en febrero nos dimos cuenta que la estructura del techo tenía muchas cargas de materiales por, por el correr de las diferentes intervenciones eso era muy pesado claro. entonces eso complica estructuralmente el edificio lo estamos desarmando y lo estamos volviendo a armar de una forma más liviana con la misma lógica constructiva de aquella época, por supuesto, y, y bueno, de, de esa manera se trabaja en todos lados. Los reboques se hacen de barro, no se hacen reboques de cemento. Uh -huh. Entonces, todo esto lo estamos haciendo en todo ¿Toda lo que nosotros... Parte? Toda esa parte que se ve, lo que se ve desde la calle, todo el frente de Belgrano y todo el frente de calle Sarmiento, uh -huh. eso envuelve el edificio patrimonial, que también da para el lado de adentro, en la torre hay que hacer unos trabajos... Eh, estructurales importantes, porque no, no, no tiene una estructura así muy resistente, que ahora también se van a trabajar. O sea que el edificio hasta el momento era, entre comillas, inseguro. Sí, claro. Lo que tienen estos edificios de, de tantos años. Es que a, al, a los problemas sísmicos que tenemos acá, porque acá tenemos sismos todos los días, Bien. no se perciben, eh, pero ante un sismo importante hubiese sido un problema, sí, seguramente. Lo que queda entonces es la vieja fachada, la parte histórica del Cabildo. No, no es solo la fachada, es el viejo edificio. Ajá. Se recompone el claustro que conforman ahí en la esquina de Alvear y Sarmiento, ahí va a haber un claustro. Es todo el lugar donde va a funcionar lo que es el Museo Histórico de Jujuy. Bien. Aprovechamos el edificio histórico para contar la historia de Jujuy. Donde antes funcionaba el Museo Policial. Exactamente. En parte. Pero en realidad es más grande. Es mucho más grande. Se, se agrega una parte nueva que va a un auditorio. Uh -huh. En ese auditorio va a haber un video. Porque no, no, la idea no es solamente contar la historia, sino también contar a dónde va. Por Bien. supuesto que esto que te estoy contando del museo ya está licitado, la museografía ya está hecha. No la sociabilizamos porque. Tiene que ser una sorpresa el día que uno vaya, o sea, ese es el objetivo: que uno entre y lo descubra. Este, pero te puedo decir que está buenísimo. La verdad que estamos muy contentos en un museo moderno. El gobernador no, nos incitó para que lo hagamos con la última tecnología que podíamos trabajar. Se contrató un estudio de Buenos Aires que se encarga de esto, que es el estudio Berry Orlasca, Y bueno, en colaboración con todos los equipos técnicos de acá de Jujuy, el guión se trabajó con la universidad también. Entonces se desarrolla lo que se llama primero el guión histórico, que es decidir qué se va a contar, y posterior a eso se decide un guión museográfico, que es cómo se muestra lo que se decide contar. Y lo que pasó con, como lo que pasó con la Casa de Güemes en Salta. Exactamente. De hecho, este estudio es el mismo estudio que hizo la Casa de Güemes en Salta. Qué bueno, es un trabajo hermoso. El que sí, hicieron, ¿eh? la, la verdad que es muy, es muy interesante, es muy lindo, es lindo de conocer, y nosotros vamos a tener uno a mi criterio mejor, porque además es más grande. Y es más historia. Y es mucha más historia. De hecho, yo creo que los historiadores deben de haber tenido problemas para decidir qué sí, qué no, y se trató de poner, bueno, todo lo más importante. Lo que tiene también acá el, el, el predio este del cabildo es que también fue centro clandestino de detención. Entonces, la historia esa también va a estar contada a lo largo de todo el predio en diferentes lugares. Uh -huh. esta licitación de cómo lo vamos a contar todavía no está hecho porque no terminamos, de ponernos, digamos, no terminamos de definir y ponernos de acuerdo con los organismos que son quienes deciden qué se cuenta y cómo se cuenta. Bien. Pero es una licitación a futuro, una vez que esté terminada la obra civil, que arranca y cuenta también esa parte de la historia que es importante. ¿no? Bien, ahora es una manzana... Eh... Inmensa, una manzana que está ubicada sí. en el corazón de la ciudad. Estamos hablando ahora de lo que va a ser sobre calle Belgrano. ¿Qué pasa sobre calle Sarmiento y sobre calle Alvear? Bueno, en, en realidad todo el predio va a funcionar como un complejo, si te lo digo de forma correcta, es turístico, histórico, cultural. Bien. Esos serían lo, los tres grandes campos que vamos a, a tocar. Eh, cultural porque toda la parte que va a pasar detrás de este edificio patrimonial yendo para Calle Alvear eh, tiene una, una variedad de, de patios, nosotros les llamamos, pero más bien tienen dimensiones de plazas, no son patios, son patios muy grandes donde se pueden desarrollar diferentes actividades. La, la idea es que acá haya, un, un, nosotros pensamos en una intendencia o algo por el estilo, como funciona el Teatro General San Martín de Buenos Aires en Calle Corrientes. Entonces el intendente va a ser el encargado de que este predio tenga actividades culturales los 365 días del año. Todos estos patios, por sus diferentes características, te permiten la posibilidad de diferentes escalas de eventos y de diferentes tipos de eventos. Uh -huh. También tenemos salones de usos múltiples, que, que son para 120 personas y funcionan como auditorio, pero permiten exposición de muestras pictóricas. También pueden ser ensayos de orquestas que vengan al teatro y no necesariamente tengan que ensayar en el teatro. O sea, realmente son salas de usos múltiples. Tenemos un Resto Bar en el medio del predio y el edificio grande que se ve sobre Calle Alvear es el edificio del archivo histórico. O sea, como acá contamos la historia, también vamos a guardar los documentos que dan fe de esta historia. El archivo tiene, te diría, eh, como tres edificios en uno. Un edificio que sería netamente la bóveda, que es donde vamos a guardar todo, que está la bóveda y el tesoro, donde va lo más importante. Uh -huh. La parte que nosotros llamamos como laboratorios, que es donde se van a hacer todos los tratamientos que se le hacen a los libros para que puedan estar acá. Hay hasta recomposición de papeles. O sea, realmente es, es muy, de, digamos, el equipamiento que estamos por poner es de altísima tecnología. Quedaríamos siendo, según lo que nos dicen la gente que entiende... El segundo archivo histórico a nivel país. Nos ganaría el de Buenos Aires por un tema de, de contenido, no de tecnología. Estaríamos más, a la altura. Más importante en tecnología, justamente. Claro, sí. Te, estamos. O sea, lo, la, la idea y, y, y un poco el fomento del gobernador es tratar de hacer lo mejor que podamos hacer. Bien. Tomamos Así. como ejemplo el Archivo General de Cataluña, para que, para que te des una idea. Y hay una tercera parte que es lo que nosotros llamamos el archivo abierto. Ahí va a haber una mediateca donde uno va a tener una, una red que va a poder entrar a los documentos que ya están digitalizados del archivo. Uh -huh. Y una parte de museo donde se van a poder ver estos documentos. Pero sin poder acceder directamente. Todo eso digital. O Bien. sea, va a haber televisores donde uno puede ver los, los documentos. Uh -huh. Y por qué no el, el día o la fecha clave... ...sale el documento, digamos, en carne y hueso al salón... ...para que lo vea la gente en, en un papel. Por supuesto en una vitrina sin que se pueda tocar, ¿no? O sea, una muestra de los mismos documentos un, que va siendo... Claro. ...una muestra que va siendo relevada, renovada permanentemente. Bueno, por suerte tenemos mucha historia y podemos renovarla todo el tiempo. O sea, tenemos tanto que contar que se podría renovar cada dos meses uh -huh. o más. Esto también, eh, lo que nosotros planteamos es no, no buscar ideas brillantes... ...sino copiar a los que ya los tuvieron la biblioteca laurenciana de, de Milán, perdón, hace esto con los códigos de Da Vinci, los códices de Da Vinci se van renovando cada dos tres meses, van sacando los diferentes códices y esta idea nosotros la, la tomamos de ahí y decimos bueno no serán los códices de Da Vinci, pero tenemos una historia muy rica que también podemos contar y mostrar de esta manera. Seguramente. Aquí lo que ve hace un rato veíamos la maqueta que es esta. Sí. Está el edificio sobre calle Belgrano. Esa L grande es todo el edificio sí. archivo histórico que te comentaba. El, en la otra gris, un poco más oscura, sí. en realidad ahí funcionan un montón de edificios juntos. Desde los, los, las salas de usos múltiples que te comentaba, sí. está el bar, están todas las dependencias de servicio, lo que es cocina y funciona la garita de seguridad, están las oficinas administrativas de todo el predio porque este predio necesita un, un equipo bastante importante de gente para darle este contenido que nosotros hablamos, y hay, ahí hay una sala que lo hace funcionar a, como mal llamado edificio inteligente, los edificios no son inteligentes, pero funcionan este, digamos, a través de computadoras, se podría manejar a través de un teléfono al la hablar. Uh -huh. Eso nos permite que podamos tener toda la, la, la temperatura, la humedad, la iluminación del predio, todo controlado de tal manera, sobre todo en el archivo, que los documentos o lo que sea que guardemos estén en el mejor estado posible de, de reserva. Hay, hay umbrales, hay parámetros de los cuales uno no se puede mover. Es increíble todo esto. Sí, lo que está la verdad que es impresionante. O sea, uno pasa y se imagina, trata de imaginarse cómo va a quedar, pero jamás con el detalle que, que acabas de contar. Bueno, lo que pasa es que son muchos años de trabajo, ¿no? El, el equipo, por suerte, pudimos armar un equipo muy, muy grande. Ahí tengo que agradecerle al CFI con el contador Abraham, ellos eh, nos permitieron la financiación para desarrollar el equipo que desarrolló el proyecto. El proyecto fue un proceso de casi dos años. Do, el, lo que tiene de rico este proyecto, o, o lo que tiene para mí de, de, de espectacular como experiencia personal, es que tiene temas tan diversos dentro de un mismo lugar que tuvimos que aprender prácticamente de todo. Entonces eh, todo esto que te contaba de, lo, de cómo se manejan los archivos, la parte de, de los laboratorios de un propio archivo, la parte esta de iluminación, la muestra museográfica, nuestra ojo tuvimos que estudiar historia, o sea nos tuvimos que sentar a estudiar historia. Apenas empezamos, nos dimos cuenta muy rápido que solos no los podíamos hacer y que necesitábamos ayuda. Entonces, el equipo cada vez empezó a ser más grande. La gente que hizo los estudios del edificio de adobe no es el mismo ingeniero estructuralista que el que nos calculó <coughs> las estructuras de hormigón, por ejemplo, o las metálicas que tiene el edificio. Ahora se ve un edificio fantástico. ¿Qué superficie ocupa todo esto? Estamos hablando de alrededor de 8.500 metros cuadrados, <coughs> entre plaza y, y, bueno, y edificios. La, la parte que a mí me parece siempre un plus del proyecto es que lo que sería la planta baja, más de un 55%, te diría un 60%, es espacio público abierto. Después el resto son edificios en planta baja. Entonces, lo que realmente es un predio cultural, en su planta baja prácticamente es un espacio público abierto. Es impresionante. ¿En qué etapa de la obra van? Horacio? Bueno, la, la obra tiene dos licitaciones. Una súper específica, que es la del edificio patrimonial, y otra licitación, que es la de, digamos, podemos decir, la del resto, que es toda la parte nueva. Hay una tercera licitación, que es la museografía que ya se hizo, y quedaría la cuarta, que es esta parte de, digámosle, la museografía de derechos humanos, que es la que faltaría Bien. Licitar. Este, nosotros estamos corriendo hoy con la etapa 1, que es la parte del, del edificio histórico, esa ya está lanzada hace mucho tiempo, la etapa 2 también está corriendo, y etapa 3 también, porque ahí hay muchas filmaciones, se, se hacen este, películas. O sea, tanto de la provincia que se hicieron ya filmaciones acá en territorio, como en estudio, porque hay personajes y hay un montón de cosas, desarrollo de maquetas. No, no quiero contar es, mucho es, es más muy porque. Lindo. Sí. Pero la actividad, eh, o sea, esa interactividad que se plantea entre el público y la historia es realmente fascinante. Bueno, es impresionante <laughs> y ser parte del proceso, ni te cuento, es una experiencia increíble porque. Una cosa va a ser ver el proceso terminado y una cosa muy linda es también ver cómo se va desarrollando ese, ese resultado, ¿no? Eh, bueno, y, y además la multiplicidad de gente tan diferente que trabaja en esto. No, y sabes qué me, me, me atrapó la disponibilidad de los documentos históricos para que la gente los pueda ver. Es un paseo en el que de repente podés. Eh, hacer un trámite o cualquier cosa y ver un documento histórico sí, claro. que hoy día no tenés, no tenés la facilidad de acceso si no vas específicamente a buscarlo en el lugar indicado. Claro, sí, sí. Lo, lo que va a tener esto es: generalmente, los archivos históricos para poder ver esos documentos, digamos, el, el papel, eh, uno tiene que ser personal autorizado. Eh, acá lo que vamos a hacer es que alguien que no es personal autorizado pueda llegar y a pueda verlo. Acceder. Aunque sea digital todos los días, y en determinado momento, cuando se disponga de acuerdo a lo que diga el director del archivo en ese momento, el original. Uh -huh. Y eso está muy bueno. Generalmente, generalmente no se da. Bueno, esta es una parte de la obra eso que es seguramente obra, ya, sí. lleva, ya lleva tiempo. Sí, sí. La, licita... la primera licitación la empezamos el, el año pasado, uh -huh. más o menos en agosto, si mal no recuerdo, empezamos la obra de la parte del edificio patrimonial. Y en noviembre del de, de año pasado también empezamos lo que es la etapa 2, que es toda esta parte nueva que se ve el, el hormigón. ¿no? ¿Y cuándo tenemos terminado absolutamente todo? ¿En cuánto tiempo estimas? Bueno, la, la, el, el proceso original era de 18 meses el, el, la etapa 2 y de 21 meses la etapa 1, que se superponían y terminaban juntas. La excavación que se hace acá es una excavación arqueológica, por todo lo que se. digamos, la historia que tiene este predio. Entonces, esos tiempos se van como dilatando y se van acomodando. Es muy difícil predecir hasta que lleguemos a una instancia de planta baja total la fecha exacta. Pero somos optimistas y creemos que eh, para los primeros meses, o por ahí más llegando a mayo o algo así. Podemos tener el, el museo funcionando o esa ya es la idea. Quizás no funcionando el predio en su totalidad, todos los edificios, pero, pero conforme parte. los vayamos este, terminando por edificio y todos los vamos a ir abriendo al público. O sea, ese es el objetivo. ¿Qué es lo que pasa con los edificios lindantes? No, bueno, son propiedades privadas. Pero digo, dan todos al lateral de, de la L. Claro. El proyecto, o sea, el, la disposición de la L busca irse a la medianera de los vecinos. Un poco para darle esa privacidad al lugar cuando uno esté ahí adentro. Uh -huh. Porque si no, el entorno se nos metería adentro de lo que serían estas plazas. Este edificio, así como se ve, le falta un piso más. Entonces, cuando uno esté metido en el medio de las plazas, estos edificios van a ser mucho más importantes, van a envolver el lugar y van a ser de marco a todo lo que está pasando. Y en determinadas plazas, uno va a poder tener ese contraste entre el edificio histórico y los edificios nuevos, uh -huh. que también es una, una de las intenciones del equipo de diseño, de que quede muy claro qué es lo de 1800 y que quede muy claro qué es lo de ahora del 2020, digamos. Entonces, un, uno, eh, más allá de esa, de, de, de esa autenticidad tecnológica y de época, creo que no hay mejor forma de, de, de decirte... ...qué edad tiene el otro edificio por contraste, ¿no? O sea, uno queda clarísimo cuál es uno y cuál es el otro... ...inclusive para quien no conoce tanto de la materia. No, pero seguramente es un espacio donde se va a conjugar... ...el pasado y el presente. Arquitecto, ¿trabajaste desde el minuto uno en este proyecto? Sí, tengo la suerte de ser uno de los primeros en empezar... ...y bueno, ojalá poder verlo terminado. ¿no? ¿Y qué te, pasó, qué te pasó justamente eso? Al ir viendo que se concretaban las etapas que... Eh, ...se tiraba parte del, no del viejo edificio, sino de la ampliación que se había hecho... ...¿qué te pasó cuando viste los...? Y te los, te los, voy los, más la, atrás la primera parte. o sea, eh, jamás pensé que le iba a licitar... ...o sea, llegó un momento que era, teníamos todo listo para hacerlo y todo... ...y, y, y bueno, tuve la suerte de que me llama el propio gobernador y me dice... mira lo podemos hacer, por supuesto lo primero que hice fue llamarlo al ministro Stanik... ...para decirle que me había llamado... A él también ya lo había llamado y teníamos la, los fondos para hacer la obra, estábamos felices. No tanto, en lo, o sea, por supuesto en lo personal, ¿no? Pero por el equipo. O sea, acá hay mucha gente que trabajó, muy, mucha gente. Y son muchas horas. Y, y la verdad que es un proyecto muy lindo. A mí me, me, me sigue gustando, que me parece uh -huh. que eso es algo importante. Porque generalmente cuando los proyectos duran tanto, uno se va como desenamorando, ¿no? Y, y acá... Cuando te empieza a pasar, vas a la obra, lo vas a ver y es como que de golpe te vuelves a enamorar todo el tiempo. Más allá de los dolores de cabeza propios que tienen todas estas cosas para quienes ejecutamos, ¿no? Pero la verdad que creo que es algo muy lindo y va a ser algo muy, muy bueno para los jujeños, me imagino. ¿Cuánto es el equipo de gente que está trabajando desde ese momento? Desde el minuto uno? Bueno, van rotando, por empezamos en el ente de planificación urbana, uh -huh. que por supuesto te tendría que hablar del equipo técnico, que éramos unos 10 más o menos, pero sin los abogados, sin los contadores, sin, o sea, hasta el chofer es importante a la hora de llevar un papel y que eso pase, ¿no? Seguro. Después esto vino a arquitectura, a la dirección de arquitectura, justo con mi traspaso, y el equipo de arquitectura es muchísimo más grande. Y quienes no, te, eh, quienes no estén trabajando directamente con esto, están haciendo trabajos que nos permite a otros estar trabajando en esto, entonces también son parte. O sea, es parte de, de una cosa, es muy importante. Tenemos gente del equipo del Ministerio de Infraestructura trabajando acá. Los abogados, por ejemplo, el doctor Infante, el doctor Figueroa, no son de la Dirección de Arquitectura y colaboran con nosotros constantemente. La doctora Marcela Infante, también, que es la secretaria de Derecho sí. Humano, también nos colabora un montón con esos temas. Eh, bueno, con la gente de Cultura hemos trabajado un montón. La, la licitación de la primera etapa es en conjunto con el Ministerio de Turismo y Cultura, el secretario Valdecanto, el ministro Posada. O sea. Lo que tiene de bueno de lo que hacemos nosotros, o, o en realidad no lo que tiene de bueno, las, las cosas que hacemos tienen éxito y funcionan cuando son trabajos multidisciplinarios. Si nosotros los de infraestructura haríamos las cosas porque nosotros queremos, y después no tendríamos usuarios para los edificios, o, o serían, eh, estarían mal hechos los edificios para los usuarios. Entonces, es esa, esa relación conjunta de trabajo constante uh -huh. son los que nos permiten llegar a este tipo de, de proyectos. Y Horacio, ¿te lo imaginas, cortito, dámelo, ¿te lo imaginas sí. terminado? Creo que no. O sea, eh, sé cómo va a quedar porque sí. trabajo en eso y, y, sí, y, a, y vamos, vamos están, para ahí, digamos, ¿no? Pero vos personalmente. Pero, no sé, va a ser muy emocionante caminarlo solo por primera vez, eso seguro. Bueno, te vamos a acompañar. Dale. Te vamos a acompañar. Gracias por haber venido hoy, gracias por contarnos la intimidad de este edificio y obviamente todo lo que vos le pusiste. Bueno, ¿Eh? Muchas gracias, gracias por la Gracias a ustedes también por habernos acompañado un día en el que recorrimos el Cabildo, la historia del Cabildo y en lo que se va a convertir para nosotros los jujeños. Gracias. Mañana después de las noticias nos encontramos nuevamente aquí en Entre Líneas.